Moni Vidente ya tiene listas sus predicciones para los signos del zodiaco del día de hoy, sábado 4 de septiembre, las mejores recomendaciones y predicciones para que sepas cómo te irá en el amor, dinero y trabajo. Mira tu horóscopo para hoy. Descubre qué tiene preparado para ti los astros, conoce tu horóscopo este día y continúa la semana de la mejor forma con energía y buena actitud, conociendo tu suerte. Sin más, te dejamos el listado completo de las predicciones que Moni Vidente tiene para ti este día. Déjanos tu pregunta, enseguida te estaremos respondiendo. Si naciste en estos días, 21 de marzo al 19 de abril, este es tu signo Aries. Párate hoy un momento a pensar, Aries, antes de dar este paso importante que te ronda por la cabeza a diario. Tienes algunos temas pendientes de solucionar y conviene que los resuelvas antes de dedicarte a otras cosas. Cierra el círculo antes de abrir otro. A raíz de una conversación que tendrás hoy con alguien a quien aprecias, te vendrá a la mente una idea para arreglar una situación que te preocupa. Acepta la propuesta que te hará alguien para salir o para tomar algo juntos, sacarás muchas conclusiones de lo que habléis, detecta las señales. En el terreno sentimental, si estás saliendo con alguien desde hace relativamente poco y te preocupan vuestras frecuentes diferencias de opinión, Aries, ten un poco de paciencia. Quizás solo es que estáis en periodo de adaptación. Con buena voluntad, podéis solucionarlo. Si naciste en estos días, 20 de abril al 20 de mayo, este es tu signo Tauro. Hoy, Tauro, podrías solucionar muchos problemas que te preocupan recordando antiguas experiencias similares. También ciertos conceptos de tu época adolescente o los estudios que realizaste pueden ayudarte ahora a vencer ciertos obstáculos que te estás encontrando a diario en la vida. Recuerda que hoy es un buen día para visitar a los tuyos, o al menos para contactar con ellos por teléfono. Es probable que tengan algo que contarte que te va a interesar bastante. Como todos los sábados, pasarás más tiempo junto a la persona que quieres y puedes estar algo preocupada porque a diario te deja que lleves tú la iniciativa en todo, confusa Tauro. Es cuestión de caracteres, pero si no pasa nada más que esto, no lo consideres negativo. Al contrario, agradece esa libertad de acción de la que gozas para hacer lo que prefieras. Si naciste en estos días, 21 de mayo al 20 de junio, este es tu signo Géminis. Estás empezando a escuchar tu voz interior, Géminis, y esto, además de ayudarte a solucionar cualquier conflicto, te ayudará a darte cuenta de que tú misma tienes todas las respuestas a las cuestiones que te planteas a diario. Hoy es un buen día para plantearte un cambio en tu estilo de vida, adoptar hábitos más sanos y erradicar todo aquello que te está perjudicando, como por ejemplo fumar, aunque sea poco y aunque se trate de tabaco de liar, que es igual de nocivo. También adopta una alimentación más equilibrada a diario, no comas cualquier cosa ni a cualquier hora. Ordena hoy tus horarios y tu vida, Géminis. Te subirá la energía y te sentirás mucho mejor. Si llevas tiempo pensando en una persona, puede que hoy tengas un encuentro casual con ella en un lugar público. Aprovecha las circunstancias. Si naciste en estos días, 21 de junio al 22 de julio, este es tu signo Cáncer. Puedes hoy sentirte feliz, esperanzada Cáncer, porque hay una noticia de tu entorno profesional que estabas esperando a diario desde hace tiempo que se materializará dentro de un par de días o quizá ya se hizo realidad ayer mismo. Todo ello es resultado del esfuerzo realizado para alcanzar tu meta. Nadie te ha regalado nada y puedes sentirte orgullosa de lo que has conseguido. Y eso que te ha costado lo tuyo tener paciencia. Ahora puedes ver que a veces esperando un poco se pueden conseguir mejores resultados. En el amor, soñadora Cáncer, estás dándole largas a alguien que lleva tiempo rondándote a diario. Te sientes halagada y te dejas querer, pero no pasa de ahí. Ya va siendo hora de que le des una oportunidad porque se le está ganando a pulso. Abre tus puertas y prueba cómo te va con él. Si naciste en estos días, 23 de julio al 23 de agosto, este es tu signo Leo. Hoy disfruta libremente, sin las obligaciones laborales de diario y sin horarios, Leo. No te impongas cuestiones que te estresan y a las que nadie te obliga. Date permiso para hacer lo que te venga en gana. Si quieres salir con tus amigas y no con tu chico, adelante. Si te agobia pensar que tendrás que pasar a ver a la familia en algún momento, déjalo para más adelante sin sensación de ser una egoísta. Estás necesitando hacer tu voluntad por una vez en la vida, Leo, y hoy es un día espléndido para ello. Mañana ya recuperarás estas cargas que todos tenemos a diario y que hay que sobrellevar,
pero darte este descanso te hará sentir como nueva. Si estás en una relación sentimental, procura intuir lo que tu chico está necesitando, no esperes a que te lo diga. Si naciste en estos días, 23 de agosto al 23 de septiembre, este es tu signo Virgo. Necesitas hoy, Virgo, una buena dosis de energía para afrontar el día con positividad, más de la que sueles mostrar a diario. Si quieres que todo funcione y sentirte satisfecha por la noche porque has aprovechado bien la jornada, sal de casa con la sonrisa puesta y mentalízate de que vas a pasarlo en grande. En tu grupo de amigos hoy puedes ser la líder porque andan buscando un plan divertido y tú les aportarás un montón de ideas. Empieza ya a creer más en ti misma y en tu capacidad para las relaciones personales, sociable Virgo. En el terreno sentimental, es un día perfecto para una cita. Queda con ese chico que está pendiente de ti a diario e intenta conocerle un poco mejor. Te darás cuenta de que es la persona que hace tiempo andabas buscando. Si naciste en estos días, 23 de septiembre al 22 de octubre, este es tu signo Libra. Has de librarte hoy de todas esas dudas que te están frenando a diario en tu vida profesional, Libra. Tal vez ahora no disfrutas de la misma posición económica de tiempo atrás, pero eso tiene más que ver con que estás en un ciclo astral de austeridad. Sigue adelante por el camino que has elegido porque esta etapa pronto pasará. Hoy dedica tiempo a contactar con una amiga que está pasando un mal momento, tampoco hace falta que estés con ella todo el día, pero salir a tomar algo por la tarde, por ejemplo, os vendrá muy bien a las dos. En el amor, romántica Libra, estás en un punto intermedio con tu pareja. Aparentemente todo sigue como siempre, pero tú sabes que estás perdiendo interés a diario. Mientras esta situación no te estrese demasiado, espera y deja que las cosas fluyan. Si naciste en estos días, 23 de octubre al 21 de noviembre, este es tu signo Escorpio. Hoy, Escorpio, aprovecha el día para salir y dar rienda suelta a esas ganas que tienes a diario de explorar nuevos terrenos, de experimentar nuevas emociones. Aunque no tengas un plan preconcebido, no te preocupes. Si sientes la llamada de la aventura, lo pasarás mejor improvisando, yendo sobre la marcha. Puede que alguien de tu entorno hoy te proponga un plan que es algo contradictorio con las normas establecidas, acéptalo, poner un gramo de locura en tu vida de vez en cuando no te va a hacer ningún daño, al contrario, lo vas a pasar genial. Y si eres de las Escorpio que está en una relación de pareja, arrastra a tu ser amado contigo. A tu relación le está faltando a diario un poco de chispa y no hay método mejor para recuperarla que compartir juntos algún plan aventurero. Si naciste en estos días, 22 de noviembre al 22 de diciembre, este es tu signo Sagitario. Sería un plan estupendo para ti, Sagitario, salir hoy fuera de la ciudad con los amigos, reunir a tu gente querida en torno a una mesa o una barbacoa os iría a todos de maravilla. A diario estás aportando cosas muy positivas a la gente de tu alrededor y hoy quizá te lo hagan saber. Incluso podría llegarte un regalo inesperado por parte de alguien de tu entorno más próximo porque quiere agradecerte lo mucho que le has ayudado. Te emocionará ver que tu forma de ser y de ver la vida es tan apreciado y que solo estando ahí haces bien a diario a tanta gente. También en el amor, Sagitario, te espera hoy un día muy positivo, pero en este caso, demuestra que tú también agradeces el apoyo que te presta constantemente la persona que tienes a tu lado. Si naciste en estos días, 22 de diciembre al 22 de enero, este es tu signo Capricornio. Sentirte hoy liberada de las obligaciones laborales, Capricornio, te hará despertar con mucho ánimo. Te espera una jornada muy positiva ahora que estás empezando a ver la vida con más alegría a diario. Aprovecha para salir de tiendas y renueva ciertas cosas de tu hogar que ya tienes demasiado vistas. Empieza a sumergirte a diario en el acogedor mundo de la etapa preotoñal. Invierte un poco en hacer tu entorno más cálido. Quizá unos cojines o una funda nueva para el sofá, la funda de un nórdico o pintura para renovar una habitación, hogareña Aries. Será un buen método para librarte del estrés y disfrutar del día de hoy. Proponle a esa persona que te lleva de cabeza desde hace un tiempo que te acompañe y luego invítale a tomar algo en tu casa. No dejes pasar la ocasión. Si naciste en estos días, 20 de enero al 18 de febrero, este es tu signo Acuario. Estás ahora en una etapa de gran lucidez mental y tienes que aprovecharla a diario para muchas cosas, Acuario. En estos momentos absorberás todo lo que te propongas aprender como una esponja.
También podrás prever ciertas situaciones laborales y adelantarte a los acontecimientos. Esto te impulsará profesionalmente. Hoy te espera un día excelente en tu relación social. Quizá te venga alguien con un problema que no consigue solucionar y podrás darle la solución que necesita. También en una reunión de amigos pueden necesitar de tu iniciativa. Estás muy bien considerada entre tus amistades y esto es un verdadero tesoro, Acuario. Si sentimentalmente estás ahora libre y te empiezas a preocupar porque el amor no aparece, piensa en otro tema, concéntrate a diario en otras cosas. El amor vendrá a ti sin que lo busques, tal vez hoy mismo. Si naciste en estos días, 19 de febrero al 20 de marzo, este es tu signo Piscis. Hoy, Piscis, puedes vivir una situación sorprendente, de esas que no se dan a diario, porque alguien que ni te imaginas te pondrá al corriente de una historia personal que da para escribir un libro. Claro que para que esto suceda hay que propiciar el ambiente, no te lo van a soltar a bocajarro. Se trata de alguien de tu círculo de amistades, aunque no de las más íntimas. Si te coincides con esta persona o te llama hoy para quedar, busca un lugar tranquilo donde pueda explayarse. Y no se trata solo de que te contará algo muy interesante, sino también de que la puedes ayudar a salir de un embrollo, empática Piscis. En el amor, acércate más a diario a esta persona que te atrae y no te hagas la interesante porque de este modo no te comerás ni un colín.